¿Me pueden confirmar si están observando la presentación, por favor? Can you confirm if you're watching my desk? Por mi parte, sí. Ok, perfect. Thank you. Bueno, chicos, ahora sí empezamos, como quien dice, ya nuestro curso como tal respecto al desarrollo de actividades, que son las que se van a valorar y son las que ustedes pues deben entregar. ¿Listos? Entonces, ya ustedes básicamente, pues en la sesión anterior, conocen las generalidades del programa. Les quiero recordar, hacerles la salvedad, que el curso inició el 16 de marzo y finaliza este 29 de abril. Pero, sin embargo, la fecha máxima de recepción de evidencia se hace 2 días antes, el 27 de abril a la medianoche es el plazo máximo de entregar actividades por parte de ustedes. Entonces, por favor, mucho ojo con eso. Recordemos también que la recomendación que se les hizo, cada actividad está conformado por un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Esta semana vamos a trabajar este primero, que es intercambiar información personal básica haciendo uso de la estructura gramatical y el vocabulario requeridos. Entonces, para poder aprobar cada uno de esos resultados de aprendizaje, lo que tenemos que hacer es que presentar cada una de las evidencias que lo conforman y aprobarlas. De esta manera es que vamos a aprobar el curso. ¿Listos? Respecto a los espacios de comunicación, les dije que vamos a crear un grupo de WhatsApp. El día de hoy les voy a estar compartiendo el enlace. Y nos vamos de una vez a entrar en materia con la explicación de las actividades. ¿Listos? ¿Claros hasta aquí todos? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ay, ¿quién está por allí? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, vamos cerrando micrófonos, mantengámoslos cerraditos, solamente cuando vayamos a intervenir los abrimos. ¿Listos? Daniela, ¿quién tiene por ahí el micrófono abierto? Jamie, vamos cerrando micrófonos. Jamie Carreño, lo cerramos. Bueno, por ahí tenía preguntitas hoy en el correo sobre cómo realizar las actividades, entonces ya las vamos a explicar. Recuerden que lo que primero que ustedes deben observar cada vez que ingresan acá a la semilla son los anuncios. Estos anuncios deben llegarles a sus correos. ¿Ustedes me pueden confirmar? ¿Esto lo están viendo en sus correos? ¿En sus bandejas centrales están llegando estos anuncios? Si no, revisen spam o a dónde pueden estar llegando anuncios de cena porque deben llegarles a sus correos. ¿Me confirman, por favor? Señora. Ah, bueno, entonces hay mucha señora, sinceramente, pero esto es muy sencillo. Permítanme. Bueno, realmente es muy sencillo. Por ejemplo, el día de la semana 2 les expliqué cómo que ya iniciábamos el día, ¿cuándo? 23 de marzo, ¿cierto? Que iniciábamos las actividades ya de la primera semana. El anuncio está muy bien estructurado. Les dije cuándo empezábamos, cuándo se debían, por lo menos ya tener listas. Recuerden que ustedes estas fechas las pueden administrar como ustedes quieran. Y les comenté que estas eran las primeras actividades pues, que ustedes debían realizar. Miren, les estoy diciendo, ahí se las resalto, estas dos. Y les estoy dando la guía de aprendizaje para que la tengan. Y además de esto, pues les explico cómo deben descargarlas. ¿Listo? Posteriormente les hice la invitación a esta sesión del día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio con el desarrollo de las actividades. Nos vamos aquí a contenido de curso. En contenido de curso, siempre que también cuando ustedes realicemos estas sesiones y no puedan de pronto ingresar, además de que yo les envío un anuncio como estos, ahorita más tarde lo cuelgo, con la grabación, ustedes aquí también van a poder encontrarla. En Web Conference Logins encuentran estos mismos enlaces para ingresar. Y en Web Conference Recordings, ustedes van a encontrar las grabaciones. Aquí faltaría la segunda, que sería la del día de hoy. Más tarde la van a poder observar. Posteriormente a eso, otro espacio que ustedes siempre deben mantener bien vigilado es este, el del cronograma. Aquí está, miren, la Learning Activity 1 y están las dos evidencias que les acabé de resaltar allí en el anuncio, que son las que debemos presentar. Y está en este cronograma cada una de las sesiones virtuales,
también programadas sus fechas. ¿Listos? Ténganlo presente, también se les aclara que la fecha máxima de entrega de actividades va a ser el 27 de abril en la mañana. Acá lo pueden descargar si dan clic. Los espacios de territorio son muy sencillos. Lo único que ustedes tienen que hacer es explorarlos. Entonces, esta semana, ¿qué actividades vamos a explorar, muchachos? Según lo que llevamos, cuéntenme. ¿Quién me indica? ¿En qué espacio voy a ingresar acá de este menú? Bueno, por aquí Huawei dice que no me está escuchando. ¿Todos me pueden confirmar si me están oyendo? Yo sí la escucho, Daniela sí la escucha. Ok, Daniela, gracias. Bueno, de pronto... Es que yo digo que el problema es que cuando se conectan por el teléfono que me ha pasado, hay que darle en Wi-Fi y datos, creo que es, y ya se puede escuchar. Entonces hay que decírselo por chat porque obviamente eso no lo escucho. Por favor, ¿me colaboras con eso? Ahí en el chat se lo indicas al compañero. Bueno, los demás escuchan perfectos. Por favor, alguien que me le dé ese tip ahí a Huawei, que no está escuchando. Perfecto. Entonces, ¿qué espacio vamos a explorar? Obviamente, ¿en dónde estamos esta semana? Del 23 al 29 vamos a estar en la actividad 1. Por favor, por lógica, por coherencia, todos, si observamos este cronograma, vemos que hay fechas y vemos que esto sería lo primero que debemos realizar después de las actividades previas que fueron las que se realizaron la semana pasada. No se vengan directamente aquí a estas de la actividad 2. Por favor, se los expliqué la primera sesión que teníamos que ir con un orden consecutivo. Hoy me estaba escribiendo alguien que no sabía cómo descargar las actividades, en especial esta. Y yo, ¿pero por qué va a empezar por esta si es que primero aquí hay unas que están catalogadas para una fecha anterior? Y les envié un mensaje explicándoles que estas eran las actividades que íbamos a realizar esta semana. Entonces, porfa, mucho ojo, que todo es de leer y tratar de entender. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer para esta actividad es descargar los materiales de aprendizaje. Y aquí nos explica cómo debemos navegar en este espacio haciendo uso de estas flechitas. Ah, bueno, voy a darle clic acá. Listo, perfecto. Ya nos está mostrando el material Welcome, que fue el que les expliqué que ese era el que teníamos que explorar el contenido. Welcome. Vamos a utilizar la versión descargable. Si usted quiere hacer uso de la versión interactiva, perfecto. Después también nos va a mostrar unos materiales de soporte. Esos materiales de soporte contienen ejercicios prácticos. Eso ustedes no me lo deben desarrollar ni enviar. Ustedes lo que me tienen que enviar es lo que está catalogado como evidencia Identities y Evidence Interactive Activity My School Bag. Esas son las dos actividades. No me tienen que enviar nada más. Entonces, tenemos acá el material de bienvenida y nos dice que ustedes deben explorar todos estos temas. Greetings, the alphabet, nationalities, el verbo to be, school supplies, vocabulario sobre eso, números y el uso del there is y del there are. Aquí por cuestiones de tiempo yo no me puedo extender y hacerles una explicación de cómo utilizamos los saludos, de cómo utilizamos el there is y there are. Hacemos una explicación un poco así como un poco rápida, pero si ustedes tienen dudas o inquietudes, es decir, no comprendí cuándo se utiliza there is y there are, o tutora, no comprendo las conjugaciones del verbo to be, a través de los espacios de comunicación que están establecidos, que ya los tenemos claros desde la sesión pasada, se contacta conmigo y yo con mucho gusto les hago una profundización de esos temas. Entonces, bueno, tenemos, como les dije, las expresiones de saludo, despedida, eso es vocabulario sencillo. Tenemos también el alfabeto, que son las pronunciaciones A, B, C, D, para las personas que aún no tienen conocimiento sobre él. Tenemos también las nacionalidades, que es muy sencillo, de acuerdo a cada país, ¿cuál sería la nacionalidad? Entonces, en Argentina, ¿la nacionalidad cuál sería? Argentina. En Australia, Australian. Entonces, mucho ojo, porque eso también lo tienen que tener. Si la persona es de Colombia, Colombia. Si la persona es americana, American, ¿ok? Si es de Estados Unidos, y así sucesivamente.
Este vocabulario también lo van a necesitar para esta fase. Y tenemos el verbo to be, las conjugaciones. Entonces, ¿cómo se conjuga cada verbo según el verbo, cada pronombre según el verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Y posteriormente tienen todas las tres formas, la forma afirmativa, ejemplos, la forma negativa, ejemplos, y la forma interrogativa, ejemplos. ¿Listo? El material es bien sencillo y bien claro. Así que lo que tienen que hacer es detalladamente explorarlo, leerlo, y de pronto, como les dije, reforzar con estos materiales de soporte. Si tienen el tiempo, es lo ideal. Vocabulario de útiles escolares, acá tienen un gran, pues siempre una buena base de datos de vocabulario, y posteriormente tenemos lo que les expliqué, números, también escritura y el uso del there is y del there are, que el there is les indica la existencia de algo o alguien en singular, por ejemplo, como aquí, there is a rose on the table. Hay una rosa sobre la mesa, forma singular, o en el caso del plural, haríamos uso del there are. Entonces tendríamos, there are four roses on the table. Hay cuatro rosas sobre la mesa. ¿Claros hasta aquí? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Muchas gracias, Melissa, por ayudarle ahí al compañero. ¿Claros hasta acá? No, señora. No hay dudas, o no está claro. No hay todo dudas, está claro. Perfecto, thank you. Ok, proseguimos. Ya después de que tenemos entonces listo esto, si usted quiere descargar la guía de aprendizaje es como un paso a paso sobre lo que usted debe realizar. Entonces, vamos a navegar. Perdón, estoy donde no debe estar. La guía de aprendizaje está acá. También sobre cómo va a realizar cada evidencia. Entonces, lo primero que le dice la guía de aprendizaje es que realice lo que ya acabamos de hacer. Las actividades de reflexión inicial, que es explorar el material de aprendizaje. Well, listo, check, eso ya lo hicieron. Después de eso nos dice, entonces vamos a proceder con el desarrollo de las actividades. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia que debemos desarrollar según la guía? La Evidence Identities. Entonces, ¿nos vamos a qué espacio? Al espacio de evidencias que nos está diciendo la guía. ¿Y qué nos dice acá el anuncio? Que estas son las 12 actividades que van a estar aquí guardaditas. Entonces, vamos a darle clic en la flechita y vamos a encontrarla. Listo. Evidence Identities. ¿Qué nos dice acá el anuncio? Que demos clic aquí para descargarla. Vamos a descargarla y la vamos a abrir. No nos está abriendo, esperemos. Listo. Para algunas personas, a veces cuando abren archivos de Word, tienen que darle clic en habilitar edición para que le permita modificar el documento, es decir, hacer cambios. Si no le dan clic aquí a un anuncio que sale habilitar edición, no lo van a poder hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos la evidencia de identidades. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer en esta actividad? Primero, miren, muy claro. Dice, complete el texto con la información correspondiente. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Observar la imagen. Hay aquí un chico que nos está diciendo, hello, my name is, y hay un espacio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está saludando y se está presentando. ¿Qué deberíamos colocar acá en este espacio? Si nos dice la expresión, my name is. El nombre. El nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar el nombre que ustedes deseen. Por ejemplo, no sé, Sara. Bueno, aquí la teacher cometió un error de entrada porque es un chico. Entonces, Charles. Mi nombre es Carlos, por ejemplo. Y porfa, les agradezco que me resalten esas respuestas porque me es mucho más fácil ubicarlas cuando ustedes me colaboran con eso. Y además me doy cuenta si no me están haciendo uso por ahí de actividades que encuentran en internet. Entonces, me resaltan con cualquier colorcito sus respuestas. Y prosiguen. Acá tenemos el pronombre I.
Después del pronombre I, según el material de aprendizaje, ¿qué fue lo que ubicamos? Aprendimos que teníamos que ubicar el verbo to be. ¿Cómo se conjuga el pronombre I con el verbo to be? ¿Recuerdan? Am, cierto. I am. Y me lo resaltan, porfis. Y así sucesivamente van viendo cómo van llenando. Mucho ojo que cuando damos a conocer la edad hacemos uso del verbo to be y no del verbo have, tener. Entonces aquí iría también lo mismo. Am, ¿listo? Acá, en este otro espacio, ¿qué van a rellenar? I am from, ustedes aquí deben colocar un país y posteriormente la nacionalidad de ese país en este otro espacio. Si es de Colombia, pues ¿cuál es la nacionalidad que le corresponde? Si es de Argentina, ¿cuál es la nacional? Según como ustedes deciden. Y acá, I have a notebook. Acá está hablando sobre materiales de útiles escolares. Entonces, complementan estos dos espacios con el vocabulario que está allí de útiles escolares. Y así sucesivamente. Deben analizar cada uno de estos espacios y ver cómo contextualizan y qué debería ir en cada rayita. ¿Listos? Aquí lo mismo para el ejercicio 3. Ya aquí en el ejercicio 4 también van a hacer uso del verbo to be. Básicamente deben conjugarlo según si es una pregunta, si es una oración afirmativa o negativa, en todas sus formas. Y para la parte final van a hacer uso de esta imagen, deben analizarla, ven aquí a una profesora, una instructora con un escritorio, ventanas, dos estudiantes y van a hacer uso del there is y there are. Entonces nos dice que están viendo aquí un tablero, ¿qué expresión utilizarían aquí? There is o there are. Si estamos viendo un objeto. Recuerda que les dije que se utilizaba el there is para singular y there are para plural. Entonces iría el there is. There is a qué? Table. A board. There is a board. Entonces, tablero. Y van analizando. There is a qué? Four students. Aquí se equivocan mucho. ¿Aquí están observando la imagen cuatro estudiantes o no? No, ¿cierto? Entonces aquí iría una negación. There aren't, en negativo, porque no hay cuatro estudiantes allí en esa imagen. Aquí nuevamente, ¿qué ven? Un escritorio. Entonces, there is a desk. Y así sucesivamente. ¿Dudas, inquietudes con el desarrollo de esta actividad? ¿Identities? ¿Alguien? No, teacher. Muy claro, mucho ojo con la edad y mucho ojo, sí, después de un pronombre lo que deben ubicar es un verbo to be en su conjugación. Revisan si van a colocar we am, we is o we are, ¿ok? Y lo demás hace referencia a de pronto una ciudad, una nacionalidad o algún vocabulario que vimos. Listos, proseguimos. Si se nos llega a cortar de pronto la sesión, tendremos que volver a ingresar, pero de pronto hoy nos alcanza el tiempo. Y tenemos acá la actividad interactiva. My School Bag. Le damos clic acá. Siempre que vayamos a presentar esta actividad, cuando ustedes la terminen, van a tomar un pantallazo de que la terminaron de forma positiva. Aquí la podemos traducir. Bueno, aquí es una introducción. ¿Qué los dice? Bueno, acá nos está diciendo entonces que si miremos el objeto que se va a resaltar y tenemos que ver cuál es la mejor opción para contestar la pregunta. Entonces vamos aquí a dar inicio. Entonces revisen, acá este fue lo que se nos resaltó. Entonces dice, choose the sentence that best describes the picture. ¿Cuál de estas oraciones es la que mejor describe este objeto que nos está mostrando? There is a hole puncher in the locker. There are four backpacks in the locker. There is a sharpener in the locker. There is a stapler in the locker. Bueno, ¿esto cuál sería? ¿Esto qué es? Un sacapuntas. ¿Cuál creen ustedes que sería? Sí. ¿La C? ¿Están seguros? Yo le voy a dar lo que ustedes me digan.
Bueno, vamos bien. A ver. Ustedes dicen que la sé. Muy bien. Le dan close y así sucesivamente. ¿Sí? Y siguen así con cada uno de los objetos resaltados. ¿Listo? Aquí diría el globito. Cuando ustedes ya terminen, les debe mostrar que perfecto, porque creo que si tienen más de 3 errores, tendrían que volver a empezar. No la aprobarían. Entonces, si ya la aprobaron, todo les quedó bien, toman una fotico donde se muestre que todo perfecto y le dan clic en close, en cerrar. Después de que ustedes ya presentaron eso, entonces se vienen a calificaciones y revisan esa actividad. Ya me la calificó la plataforma porque eso sí es de inmediato que se registra la valoración, porque eso lo hace la plataforma, no la tutora. ¿Ah? La identities, esta, yo tengo 48 horas para valorarla, pero la interactiva es de inmediato. Entonces, ustedes tendrían que tener aquí, miren, acá está, Interactive Activity My School Bag. Ya la tendrían que tener de una vez registrada como en A, como el caso acá de Diego. Si no le apareció en A, me envía ese pantallazo, su nombre completo, el número de la ficha de inglés que es este, y me dice, teacher, mira, presenté la actividad, ahí se muestra la imagen que la probé, pero la plataforma no me tomó la valoración, porfa, me la valoras tú de forma manual, y yo con mucho gusto lo hago. ¿Listos? ¿Claros con eso? La identity, si Diego la envió el día de ayer, en 48 horas hábiles, yo se la voy a estar valorando. En caso de que Diego después venga y revise, bueno, voy a ver si la profe ya me calificó, encontró una D, entonces Diego revisa allí cuál fue mi comentario y qué es lo que Diego tiene que corregir. De pronto Diego me adjuntó la actividad sin desarrollar, me adjuntó otra evidencia o le quedó algo que tenga que mejorar. Entonces, pues ahí lo mejora Diego, vuelve y lo envía hasta que sea aprobada. ¿Dudas, inquietudes hasta este momento? ¿Les quedó claro eso que les acabé de explicar? Sí, señora. ¿Dudas o inquietudes respecto a lo que les acabo de explicar? Good morning, teacher. My name is Sandra Patricia. Sí, Sandra. El día de ayer yo realicé esa actividad, pero pues lo del pantallazo no lo realicé. Pero, ¿verificaste si ya se te valoró? No sé. La verdad es que por esas calificaciones no revisé. Bueno. Lo otro que quería preguntarle es que al momento de subir, si hay alguna corrección que realizar, ¿hay una retroalimentación y se vuelve a enviar o queda así la calificación? Lo acabé de explicar, Sandra. Con las actividades interactivas, lo que tienes que ir a hacer ahorita es verificar que se te haya valorado en algo. Si no te aparece nada, pues tienes que ingresar y presentarla de nuevo y tomar esta vez el pantallazo, ¿sí? Y las actividades interactivas, si ustedes sacan de, pueden presentarlas 1000 y una vez hasta que ustedes la puedan. En el caso de las descargables, pues si ustedes hicieron un envío y yo se las valoré en D, también las pueden corregir cuantas veces sean necesario, pero hasta probarlas. Pero yo creo que con una vez que ustedes ya las corrijan es suficiente. Si yo les hago una recomendación, bueno, es que no hicieron uso del verbo to be, o resulta que le faltó por desarrollar la mitad de la evidencia. Entonces, ya con una observación que ustedes tengan de mi parte, yo creo que ya pueden complementarla de nuevo y en un segundo intento aprobar. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Bueno, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, después ya explicamos entonces cómo es la situación de que la van a desarrollar. Ahora lo que tenemos que de pronto identificar es un poquito cómo la van a enviar. Sin embargo, aquí no puedo explicarlo muy bien. Yo ahora les hago llegar un tutorial sobre ese aspecto. Entonces, para hacer los envíos de las actividades, usted se tiene, cuando ya usted tiene esta actividad Identities lista, ya la guardó con sus cambios, es decir, que ya está desarrollada, usted siempre debe tener claro cuando me vaya a hablar sobre qué evidencia, no me va a decir, es que la primera actividad de la evidencia Identities, de la actividad One Profit, no, cada actividad está catalogada con un nombre, Evidencia Identidades o Evidence Identities, así la guardan y así con eso se comunica. Entonces vamos a enviarla. ¿En qué espacio creen ustedes acá de evidencias que tendría lógica que debemos dar clic para ingresar y enviar?
en el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Bueno, tercero, profe. Tercero porque está catalogado como igual que la evidencia, identities. Vamos a entrar allí. Mucho ojo con eso porque a varios les pasa que se meten a cualquier espacio y en cualquier espacio cargan las evidencias. O sea, que tenemos la evidencia identities y lo que tienen que hacer es aquí adjuntar un archivo. No sé si me vaya a dejar. Bueno, creo que no me deja porque yo no tengo ese rol. Dan a adjuntar aquí, clic en archivo, van y buscan el documento donde lo tienen guardado allá en sus computadores, lo cargan y le dan clic aquí en contestar. Luego les dan, creo que les pide una confirmación que es aceptar y listo. Ahí tienen que esperar que el documento se cargue al 100% antes de darle clic en contestar y aceptar. Y aquí abajo les aparecería el documento enviado, su envío. Listo, y el documento ahí cargadito. Si no observan el documento ahí mismo cargado, quiere decir que usted de pronto le dio clic antes de que este se cargara al 100%. ¿Y qué deberían hacer? Volverlo a enviar, porque no me va a aparecer a mí nada que calificar, me va a aparecer como un envío vacío de ustedes. ¿Listos? Que a veces eso es lo que les digo cuando les pongo las DES. No se cargó bien en la actividad o cualquier cosita. Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna duda o inquietud, muchachos? Siempre deben tener presente de que cuando hagan envíos, aquí es donde deben venir a revisar qué valoraciones se les otorgó. Miran, bueno, ya presenté las dos actividades de la Activity 1, acá están marcaditas como A1. Ahora puedo seguir con estas de la Activity 2, son estas tres, listo. Después sigo con las tres de la Activity 3, aquí están. Y finalmente con las dos de la Activity 4. Para finalizar el curso, todas estas 10 evidencias que están acá en este espacio deben estar valoradas en A. No tienen que darle clic aquí a estos más. En el único más que deben dar es en el que va a estar aquí en actividades complementarias. Esto así como está acá, estas 10 actividades son las 10 actividades que deben tener en A para poder certificarse al final. ¿Claros? ¿Dudas o inquietudes? Ahora les hago llegar el tutorial del envío para que ahí está más completo. Y les hago llegar el enlace del grupo de WhatsApp también. ¿Quién quiere preguntar por allí? Levanten la manito. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Como pudieron ver, esa evidencia está súper sencilla. Yo creo que ya ahorita se ponen a diligenciar la identity y me la envían. Y se ponen a hacer la interactiva y quedan listos con las dos actividades de esta semana. Pueden ir revisando entonces las siguientes evidencias, si ustedes lo desean. Se vienen aquí y van explorando las actividades de la segunda semana. El material de aprendizaje primero y las evidencias. Las van descargando tal cual como les enseñé. Mucho ojo, lean muy bien que cada actividad explica muy bien qué hay que hacer y cómo hacerlo. ¿Listos, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Alguien? ¿Todo claro? La Yerly, que tiene el micrófono abierto. No, profe, por mi parte todo está claro. Igual creo que el video va a ser montante. Si alguna duda voy y lo veo. Vamos a tener ahí la atención por el WhatsApp. Entonces cualquier inquietud, pues ahí la podemos despejar de forma sincrónica. ¿Listos? Listo. Mucho responsabilidad con ese grupo, por favor. Nada de estarme haciendo preguntas por allá a las 11:10 de la noche o compartir cosas que no sean respecto al proceso, que vayan a compartir información comercial de algún tipo, no. Va a ser un grupo únicamente creado pues para colaborarnos, de pronto con situaciones de la plataforma o del desarrollo de las actividades o de las evidencias. ¿Listos, chicos? Bueno, muchísimas gracias hoy otra vez. Perfecto, hoy hubo más gente que en la primera sesión, mire, hoy se pegaron más ya madrugada varios, eso está muy bien. Entonces estoy esperando, mejor dicho, de aquí a las 9, 20, 26 actividades ya desarrolladitas de Identities, ¿listos? Listo, Milton, si se conectó, Milton. ¿Señora? Nada, que si Milton si se conectó. Vale, chicos. Muchísimas gracias por madrugarse hoy nuevamente.
aprecio mucho esa voluntad que tienen. Sí, cero marketing, por favor, porque a veces se pueden disgustar a algunos compañeros cuando se comparte información que no corresponde al proceso. Entonces, ya somos personas, pues, maduras y sabemos cómo nos debemos comportar en espacios sociales. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Señor. Good morning. Good morning. Sino que el link no me daba para entrar a la plataforma y estuvo un poco tarde. ¿Cómo es lo del WhatsApp? Ya ahorita les voy a enviar a ustedes un link para que se puedan agregar. Y como ingresaste tarde, ahorita vas a revisar la grabación de la sesión, ¿vale? Entonces ya la checas, la revisas y te pones al día. Thank you. Ok, thank you. Entonces, chicos, no siendo bye. Más, bye, nos despedimos. See you the next bye, week. Teacher. Nos vemos de hoy en ocho. Chaitos, bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Have a great day. Bye. Bye-bye. Yeah, you have 15 minutes to sleep, Milton. Okay. Run. Okay, Milton, bye. See you later. Have a great day. Adiós, Milton. Bye, Milton. Go to sleep. Bye. See you soon. Bye-bye. See you soon. Bye. Bye, Jorge. Bye, Linda. Bye, Angel. Bye, Najarli. Bye. See you soon.